Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos conectándonos en este momento porque, bueno, hoy es un día de mucho trabajo, de mucha tarea. Estamos a un día de la fiesta de nuestro santo patrono, San Carlos Borromeo, y por lo cual en esta tarde, en el horario de las 15 horas, que es el horario habitual, en el que rezamos juntos, bueno, estaremos haciendo otras tareas, así que para no perder la oración, nos conectamos en este momento. Hoy te traigo la devoción a los siete dolores de la Santísima Virgen María. Es una devoción ya de muchos años, de varios siglos, y que es muy hermosa porque tiene siete promesas que hizo la Santísima Virgen María a Santa Brígida y las cuales te voy a comentar, te voy a leer en un ratito nada más. Nos ponemos en la presencia del Señor para comenzar esta hermosa oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Comenzamos, te voy a comenzar leyendo parte de esta historia. La Santísima Virgen María otorga siete gracias a las almas que la veneran diariamente, diciendo siete Ave Marías y meditando en sus lágrimas y dolores. O sea, con solo rezar siete Ave Marías diarios, que esta es la devoción, siete Ave Marías diarios, una Ave María por cada dolor de la Santísima Virgen. Esta devoción fue propagada por la mismísima Santa Brígida de Suecia, quien hizo la revelación de estas siete gracias espirituales que la Santísima Virgen María está dispuesta a conceder. La Virgen María prometió lo siguiente, escucha. Primera gracia, voy a conceder la paz a sus familias. Segunda gracia, ellos serán iluminados sobre los misterios divinos. Tercera gracia, los consolaré en sus dolores y voy a acompañarlos en su trabajo. Cuarta gracia, voy a darles todo lo que piden siempre que no se oponga a la voluntad adorable de mi divino Hijo o la santificación de sus almas. Quinta gracia, yo voy a defenderlos en sus batallas espirituales con el enemigo infernal y voy a protegerlos en cada instante de su vida. Sexta gracia, yo visiblemente los asistiré en el momento de su muerte y verán mi rostro. Séptima y última promesa y gracia, he obtenido esta gracia de mi divino Hijo, que los que propaguen esta devoción a mis lágrimas y dolores, a la hora de su muerte, los llevaré directamente de esta vida terrenal a la felicidad eterna, ya que le serán perdonados todos sus pecados y mi Hijo será su eterno consuelo y alegría. Bien, siete gracias no menores, ¿no? La última gracia, María promete a aquellos que recen diariamente estos siete Ave Marías, meditando los siete dolores, que en el momento de su muerte los llevará directamente al cielo, o sea, no habrá paso por el purgatorio, será directamente perdonados los pecados
y las culpas del pecado. Así que bueno, comenzamos con esta devoción, te la voy a enseñar. Como te dije recién, son 7 Ave Marías, no se usa ningún objeto religioso, ni el Santo Rosario, nada. Es directamente. Yo te lo voy a hacer meditado, contemplado, como hacemos siempre con la palabra de Dios, para que lo entiendas un poquito mejor. Pero después, en el día a día, si no querés usar esta guía que estamos haciendo ahora en este video, lo podés hacer, o sea, memorizando el dolor de María y rezando el Ave María. En el momento que rezás el Ave María, poder en tu interior meditar ese dolor, meditar ese momento de sufrimiento de María. Así que empezamos. El primer dolor de María es la profecía de Simeón. Es esto que yo te leo siempre en el Santo Rosario, en los misterios de gozo. En los misterios de gozo siempre te leo esto. Lo vamos a leer ahora. La cita bíblica está en San Lucas capítulo 2, versículo 34, y dice así: Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Y a ti misma, aquí viene el dolor, una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te voy a leer una reflexión. ¿Cuán grande fue la sorpresa para el corazón de María al escuchar las palabras tristes que el profeta Simeón pronunció sobre la amarga pasión y muerte de su dulce Jesús? Ya que en ese mismo momento se dio cuenta en su mente todos los insultos, golpes y tormentos que los hombres impíos le debían ofrecer al Redentor del mundo. Pero una espada aún más aguda atravesó su alma. Era el pensamiento de la ingratitud de los hombres hacia su amado. Te acompañamos en este dolor, Virgen Santa, y por los méritos del mismo, haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El segundo dolor de la Santísima Virgen María es la huida a Egipto. Para eso vamos a leer la palabra de Dios que nos habla acerca de este misterio doloroso, la cual vas a encontrar en el libro, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al versículo 14. Y dice así: después de la partida de los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Considera el fuerte dolor que sintió María cuando San José fue advertido por un ángel. Ella tuvo que huir de noche con el fin de preservar su amado niño de la masacre decretada por Herodes. Recordarás que Herodes mandó a matar a todos los niños. ¿Qué angustia era la suya al dejar Judea para no dejarse alcanzar por los soldados del despiadado rey? ¿Qué grandes fueron sus privaciones en ese largo viaje? ¿Qué sufrimiento el dar a luz en una tierra de exilio? Te acompañamos en este dolor, Santa Madre, y por los méritos del mismo dolor, haz que sepamos huir siempre en las tentaciones del Satanás y sus secuaces malditos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer dolor de la Santísima Virgen María, la pérdida del niño Jesús en el templo. Recordarás, también es uno de los misterios del Santo Rosario, de los misterios gozosos, ¿eh? Bueno, ese dolor, cuando María se da cuenta que iban en la caravana volviendo de Jerusalén y se da cuenta que Jesús no estaba y lo empiezan a buscar y están 3 días buscándolo. Bueno, lo vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 43 al versículo 45, y dice así: Y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Qué temor tan grande y dolor que habría sentido María cuando vio que había perdido a su amado hijo. Y para aumentar su dolor, cuando ella lo buscó entre sus parientes y conocidos, no obtuvo noticias de él. Ni la fatiga, ni los obstáculos, ni el peligro se pudieron interferir en su búsqueda desesperada de mamá. Inmediatamente regresó a Jerusalén y durante 3 largos días lo buscó con gran dolor. Grande también es mi confusión, oh alma mía, cuando por tantas veces he perdido a Jesús por culpa de mis innumerables pecados y no he salido pronto a buscarle. Oh María, te acompañamos en este dolor. Haz que nosotros nunca nos perdamos por malos caminos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto dolor de la Santísima Virgen María. María se va a encontrar con Jesús en el camino al Calvario. Este cuarto dolor se llama el encuentro de Jesús y María en el camino de la cruz. Esto lo vamos a leer del Evangelio según San Lucas en el capítulo 23, versículo 27, y dice así: Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: Felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos. Porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión: vengan pecadores, vengan a ver si pueden soportar tan triste espectáculo. Esta madre tan tierna y tan amorosa se encuentra con su hijo amado en el dolor y en el sufrimiento de su muerte. Él se camina arrastrado hacia una muerte cruel mientras sigue siendo torturado, herido, apedreado, escupido, destrozado por los látigos,
coronado de espinas, desangrándose, llevando una pesada cruz. Oh mi Dios, tenga en cuenta mi alma, el dolor de la bendita Virgen que contempló tanto a su Hijo. ¿Quién no es capaz de llorar al ver el dolor de esta madre? Pero, ¿quién ha sido la causa de tales sufrimientos? Yo soy el culpable. Vos sos el culpable. Yo soy el culpable que con mis pecados lo he herido de muerte y han herido también el corazón de mi madre, la Santísima Virgen María, con gran angustia. Mi corazón se rompe a causa de mi ingratitud. Por los méritos de este dolor, te pedimos, Virgen Santa, que sepamos ser humildes como Él lo fue y soportar con valentía las cruces y sufrimientos de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto dolor de la Santísima Virgen María, la crucifixión y muerte de su amadísimo Hijo Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículos del 25 en adelante. Vamos a leer el 18. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Me voy a ir más adelante. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Mira, alma devota, mira hacia el Calvario, sobre el cual se colocaron dos altares de sacrificio. Uno en esa cruz, en el cuerpo de Jesús, y el otro en el corazón de la Santísima Virgen María. Triste es ver a esa querida madre ahogándose en un mar de dolor, al ver a su amado hijo que forma parte de su propio ser, es carne de su carne, es sangre de su sangre, y es tan cruelmente clavado en esa cruz. Como se puso de pie a los pies de la cruz, traspasada por la espada del dolor, mirando los ojos de su hijo. Te acompañamos en este dolor, madre, madre virginal, y por los méritos del mismo dolor, no permitas que jamás muramos por el pecado y haz que podamos recibir los frutos de la redención. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto dolor de la Santísima Virgen María, bajando el cuerpo de Jesús de la cruz y recibirlo en sus brazos. La escena que todos conocemos como la Piedad. Vamos a leer la palabra de Dios que nos habla de este
Sexto dolor, la cual vas a encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo del 43 al 46, y dice así: José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto, hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Palabra del Señor. Reflexión. Considera el más amargo dolor que desgarró el alma de María, cuando vio el cadáver de su amado Jesús sobre sus rodillas, cubierto de sangre, todo desgarrado con profundas heridas. ¿Recordás lo que decía Isaías, ¿no? El profeta Isaías? Estaba tan golpeado, tan mutilado, que su rostro no era el rostro de un ser humano, no se lo conocía. Imagínate a María viendo a su hijo de esa manera. Madre doliente, ¿quién podrá sentir compasión de ti? Nicodemo, Juan y las otras Marías que te acompañaban, apenas si podían soportar su dolor. Te acompañamos en este amargo dolor, Madre amadísima, y por los méritos del mismo, haz que sepamos amar a Jesús como Él nos amó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo y último dolor de la Santísima Virgen María: el entierro, la sepultura de Jesús. Lo vas a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 41 y 42, y dice así: En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos un día de preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Considera los suspiros que provienen del triste corazón de María al ver a su amado Hijo Jesús, que es colocado dentro de la tumba. Qué pena tremenda sufrió ella cuando vio que se levantaba la piedra para cubrir esa tumba sagrada. Ella miró por última vez el cuerpo sin vida de su hijo y apenas si podía separar los ojos de esas heridas abiertas. Y cuando la gran piedra fue rodada a la entrada del sepulcro, o entonces si su corazón parecía que se lo arrancaban de su cuerpo. Te acompañamos en este dolor, Madre de todos, Madre mía, y por los méritos del mismo, concédenos a cada uno de nosotros morir a nuestra vida de pecado y resucitar gloriosos a una nueva vida en Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien hermano, bien hermana, así concluye esta devoción minúscula, chiquitita, pequeña, concreta, sencilla, a la Santísima Virgen María. Meditar diariamente
sus siete momentos de dolor, sus siete dolores, sus siete agonías más profundas. Podés hacerlo con esta guía, que es extensa, o podés hacerlo a lo que estás llamada, estás invitada a hacerlo de una manera más sencilla. Aprenderte los siete dolores y por cada dolor rezar un Ave María, tratando de, en ese momento en que estás rezando el Ave María, compartir, meditar, contemplar, sentirte dolida de la misma manera que se sintió dolida nuestra Santísima Virgen María. Escuchaste las promesas, la más importante, la séptima, aquellas personas que recen con devoción diariamente, mediten estos siete dolores, María les promete en el momento de su muerte llevarlos al cielo directamente sin pasar por el purgatorio, sin pasar por ese lugar de dolor, de purificación. Así que te invito a que puedas rezarlo. Te traje esta devoción, porque hay muchas personas que no la conocen y es una devoción hermosa, hermosa. Si bien es dolida, sentida, triste, lamentable, pero que nos pone en esa esperanza de la gloria del cielo. Así que bueno, espero que te haya servido, te agradezco que te hayas quedado hasta este momento, te agradezco que me hayas acompañado. Nos vemos en una nueva edición de este canal, tu canal, Palabra Santa. Chau.